Señor, sí, pero ustedes tienen que tomar en cuenta que yo no les he pedido ni un solo préstamo desde hace... Sí, yo sé, fue hace 2 días, pero... ¿Aló? 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 Ay, ¿qué pasó, Puchis? Ay, mi amor, parece que no hay caso. En el banco dicen que si mañana mismo no me nombran heredero de la fortuna de Onassis, no me van a prestar ni atención. ¿Y ahora qué vamos a hacer, mi amor? Si no pagamos hasta el miércoles, nos quitan el auto, nos embargan las cosas y nos declaran insolventes. Ay, ni siquiera tenemos plata para huir a Houston. ¿Adivinen qué? Ay, tía Maura, yo creo que la que adivina las cosas en esta casa eres tú. Ay, sobrina, tú ni siquiera en la crisis económica te liberas de tu buen humor. Bueno, yo venía a darles la solución para sus deudas, pero en vista de la vibración que encuentro, me arrepiento. No, tita, ven para acá, ven para acá. Y estamos listos para el concierto del sábado en la tarde, que se titulará Bien, sé que soy un loco incomprendido. ¡Yeah! Oiga, ¿y la Juanita Urbano va a cantar el concierto de la rock and roll? Pero Vitalina, ¿cómo puedes confundir una expresión chispacera con la vanguardia de la juventud ecuatoriana? Ay, no se crea, si a mí también me gusta la música rock. No te creo. Sí, pero la música rock olera. Ay. Mágica solución para evitar que nos convirtamos en huéspedes permanentes del albergue Juan Pablo II. Esta. Uy, no, tía. Cambiarnos de periódico, no. En todos pagan lo mismo. Mira, además, sinceramente, yo me niego a abandonar a mis queridos compañeros del prestigioso matutino ya mismito las noticias. La solución está aquí. Baños contra la mala suerte y amuletos. Señor, no estoy conforme con mi suerte. Ya sé en lo que paran estas ayuditas, tía Maura. Además, tita, tú recordarás no solamente al profesor Maverick. Seguramente te acordarás de la doctorita Corazón, donde tuviste papel y metedura de pata protagónica, ¿no? Eso es verdad, pero las deudas los han entorpecido. Mira, podrías leer este anuncio, mi amor. Financiera, ya pagaré mis cuentas cuando pueda. Préstamos a bajo interés. ¡Ay, oh, qué bella! Mira, mi Vitalina, yo soy la chica de la clase y nadie es igual a mí. ¡Ay, niña Tere! ¡Pero qué belleza! ¡Qué preciosidades! ¿Y de dónde se sacó usted esas bambalinas tan bonitas? Ninguna bambalina, pero son auténticas. Me las prestó la tía Maura para ir al baile de los cadetes. ¡Ay! ¡No me diga que loco Beltrán se me hizo milico! No, Vitalina, ¿qué acaso una no puede tener un admirador en las Fuerzas Armadas? ¡Ay, niña Tere! Usted sí que se me está volviendo la chica Cosmo a las 12 o'clock. ¡Claro! Y digámosle a la Margarita, como ella es dueña de un banco y se puede conseguir la plata así nomás. No, pues, mijo. Mira, vamos a hacer una cosa. Déjame ver cómo yo puedo conseguirme y luego te llamo, ¿sí? Chao. ¿Qué le pasa a la madrastra del rock nacional? Ve, ahórrate tus bromitas, chica mermelada. Ahorita, con la noticia que me acaban de dar, estoy capaz de irme a meter a un grupo de bolerista. No me diga que Roberto Zumba no va a tocar en el concierto de la rock and roll, ¿eh? No, ni él. Ni los chicos de mamá, ni los Zanahoria Platónica, ni Fanesca Total, nadie. Nos quitaron el auspicio, hicimos 1.000.000 de sucres, no tocamos ni villancicos. Eso te pasa por andar con esos rockeros chiros. Y no como una que se codea con la high del West Point. Bye, bye. Ve, con tanto tereque, pareces motera, hija. ¿Y ahora? Pita, ¿de dónde me saco 1.000.000 de sucres?
pagas los 100 sucres que te presté, enviaré a mis hombres a que te rompan las piernas. Vamos, y por favor, no llores, abuela. Adelante. Buenas tardes. Fuchis, no hay nadie. Asiento, por favor. Mira una silla que habla. No, 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 no. Soy yo, Gulliver Altamirano, su prestamista hermano. ¿Quién habló? Yo, Chistositos. Oye, niño, llama a tu padre. Sí, mira, y déjate de estar jugando con ese cortapapeles, te vas a lastimar. ¿Creen que soy pequeño? No, si por unos centímetros no juega en la NBA. Sí, eres casi tan alto como Michael Jordan. Así que, puedo jugar en la NBA, ¿eh? Asiento. ¿Qué es lo que quieren? Sí, Paul. Hola, Ajá. Sí, soy yo. Es que no estaba aquí, estaba de gira en Bangkok. Quisiera pedirte un favor. Si me podrías prestar 1,000,000 de sucres. ¿Aló? ¡Quinta llamada desinteresada que nos cuelgan, Vita! Oiga, niña Margarita, yo creo que este paso usted va a tener que pedirle directamente plata a su papá. ¡O a su tía Maura! Si mi papá está más gastado que Prioste de mamá negra. Bueno, de pronto si intentamos con la tía Maurita. ¡Tampoco! Voy a responder a tu pregunta igual que le respondí a tu padre. Entre la reserva monetaria y mis ahorros hay una similitud. Están agotadas. ¡No le va a tocar suspender la concierto a la rock and roll! ¡Eso jamás! Mi honor como empresaria rockera está en este concierto. Y si lo suspendo, me va a tocar hacer festivales de salsa o de vallenato. ¡Ay, qué absurdo! Así que ustedes quieren un préstamo de 1,000,000 de sucres, ¿eh? Ya saben el porcentaje de mis intereses. Sí, y es increíble que usted cobre unos intereses tan altos. No, 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 como usted, bajitos, bajitos. Ya me estoy cansando. El próximo chiste y cambiaré de blanco, ¿me entendieron? Sí, claro. Señor Vargas, ¿tiene chequera? Sí, sí, sí. Aquí está. Bien, gíreme un cheque por 1,000,000 de sucres y otro por 300,000 por mis intereses. Con fecha del sábado que viene. Oiga, eso no puede ser. Se está aprovechando de nosotros. ¿No cree que eso es una bajeza? ¿Eh? Sí, claro. Como usted no puede decir nunca nada sobre el alto costo de la vida. ¡Ya estoy harto! Si quieren así, bien. Si no, se me van. ¿Qué dices, Puchis? Total, mi amor. Yo creo que hasta el sábado ya me dan el anticipo y con eso salvamos el carro, por lo menos. Está bien. Yo creo que vas a conseguir un bobo que crea en la rentabilidad de los conciertos rockeros. ¿Cuál será? Nadie lo sabe. Bueno, yo voy a supervisar mi único tesoro, mis joyas que este sábado usará nuestra quinceañera preferida. Mira, Vita, esta es una receta de carne vegetariana que viene en el mercante. Háznela así. Está bien, doña Maurita. Oiga, ¿y usted de dónde se va a sacar el bobo? Buenos días, vuestras mercedes, matan tirum tirumla. Es salud de Chagra Pérez, matan tirum tirumla. Jare, 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 china, hermana Maura. Payaso, payaso, payasito. Siento buena vibración hoy día en esta casa. Contesta tu inquietud. ¡Ay, qué gusto, Ramira! ¿A mí? Ay, ¿a quién si no? Al mejor periodista de Crónica Roja del país. Y al amigo más oportuno de la casa. ¿Ya desayunaste, Ramiro? Yo, bueno, Coloradita, como tú sabes, por mi trabajo yo siempre estoy ocupado y además mi trabajo es peligrosísimo. Pero no se preocupen por mí, que los huevos sean tibios. Ya, yo, Vitalina. Ay, oiga, niña Margarita, ¿quién le entiende
decididos. Y les recuerdo que si no me pagan hasta la fecha convenida, les presentaré a mi hermano Chiquilín para que les cobre. Oiga, es que usted tiene un hermano más pequeño. ¿Eh? Quiero decir, ¿usted tiene un hermano más dedicado a los negocios? Sí, sí, es mi hermano gemelo. Somos tan iguales que solo mi madre puede reconocernos. Enseguida les presento. Chiquilín. ¿Qué más? Mi querido hermanito, se encargará en caso de que haya algún retraso en el pago. Y les juro que allí, en lo indefenso que se ve, tiene muy poca paciencia. ¿Qué más? Mal gusto en este país. Tía, bueno,
si acaso yo he traído este documento en el cual tú te comprometes a pagar el préstamo y a repartir las ganancias en partes iguales entre la tía Maura y yo. ¿Y cómo así sí se puede saber? Porque ya acordamos que el 70% es para mí y el 30% para ustedes. Ay, pero tú sabes, la modernización, la inflación, la devaluación. Y además, el loco Beltrán, que está en el preuniversitario de administración de empresas, me aconsejó que debo revalorizar mis activos fijos. La única que va a revalorizar aquí las cosas soy yo. Amorcito, ¿tú quieres estas joyitas? Sí, firma. Uy, qué mejor no me fui a la Corporación Financiera Nacional. Ahí me prestan sin garantía y hasta a veces ni siquiera me cobran. Ya. Ajá. ¿Algo más, mis agentes de Wall Street? No, creo que ahí está muy bien. Un gusto servirte. Y ahora sí, hermanita, golpea. Adelante. Pasen, tomen asiento. Su amigo el chiquilín, que les presta plata en un chilín, los atenderá en un momento. ¿Aló, sí, con el palacio del juguete? Quiero mi boya de patito. Si no me trae mi boya de patito, se lo digo a mi mamá. ¿Qué más? Hablan, quítame mi chupete. ¿Quiere chupete? No, no, señor, gracias. Queremos un préstamo. Yo no soy señor. Soy el niño chiquilín. Y ustedes son amigas de Bot Bunny. Sí, claro. ¿Y habrá alguna persona mayor que pueda atendernos? Sí, mi ñaño Gulliver. ¿Tu hermano se llama Gulliver? Sí. Es más alto que tú. ¡Es altísimo, mi ñaño! Sí, ¿y podemos verlo? Sí. ¡Ñaño Gulliver! ¡Ñaño Gulliver! ¡Se buscan! ¡Te buscan, ñaño! ¿Quién me busca? Acá, ñaño. Mi ñaño. Encantado de conocerla, muñeca. ¿Usted es Gulliver? Sí, ¿acaso no se nota? Sí, son igualitos, ñaños. Sí, una enseguida se confunde con... Bien, debo suponer que ustedes vienen por un préstamo, ¿eh? Sí. Díganme, ¿tienen cheques o joyas para la garantía? Tenemos joyas, y de muy altos quilates. ¡Fuera! Ya estoy cansado de los bromistas como ustedes. Ay, vamos, Gulliver, es solo un chiste inocente. Te ganas en los bajos laborales. Hey, Teresita. Estas niñas no se miden en sus palabras. Solo se fijan en pequeñeces. Digo, perdón. Usted puede decir lo que quiera, muñeca. Dígame, ¿qué va a hacer el sábado? Va a ir a un concierto de rock. Es precisamente para lo que necesitamos el dinero. ¿Un millón? Para usted lo que quiera, preciosa. Y no se preocupe por los intereses o si no puede pagar el préstamo. Eso lo arreglamos amistosamente durante la cena. Sí, oiga, pero... Sí, acepta, sí. Bueno, pues todo sea por el rock nacional. ¿Qué vas a hacer con tus ganancias del concierto de rock? Me voy a comprar toda la colección para invierno de la boutique Cenicienta a las 12 o'clock. Ay, yo en cambio me voy a Haití a la convención de espiritistas y ministros de finanzas. Uy, ¿qué fue, deudora e intermediaria de nuestras finanzas? Estábamos esperándote para que cumplas con tu deuda externa. ¿Cuánto ganamos? ¿Un millón? ¿Dos? Menos. ¿500,000? ¿200? ¿100? ¿50? ¿20? ¿Menos? Nada. Sí, nada. Es más, acabamos de perder 1,000,000 de sucres. Solamente porque el comisario clausuró el espectáculo y se llevó toda la taquilla. ¿Y sabes por qué, tía? Solo porque la zanahoria platónica interpretó la versión libre del tema "A mi comisario no le gusta el bolero". Ay, lo sabía. ¿Cómo íbamos a confiar en esos gogoteros chiros? Ay, no. Mi tesoro.
¡Miss Hoy! Siento que mi cuerpo se está quedando sin alma. Definitivamente. Pero tía, tranquilízate si tú tienes la solución. ¿Y a qué te refieres? Claro, tía. ¿O es que acaso no te acuerdas que el señor Gulliver dijo que si no conseguíamos el dinero, tú le dabas una cita? ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡Nunca! Olvídense. Así que no pudieron juntar el dinero para pagarme, ¿eh? ¡Chiquilín! ¿Qué más, hermanito? ¿Qué más? Los señores quieren que les des un recorrido turístico a lo largo del Machanga, pero metidos en un saco de lona. Como tú digas, querido hermano gemelo. ¿Señores? Ay, señor Gulliver, ¿por qué no nos da una semana más? Mire, parece entonces ya mi marido le han pagado en el periódico. Además, lo que le debemos es una cantidad tan pequeña. ¿Qué dijo? Mire, señor Gulliver, por este gran favor que usted nos haría, nosotros podríamos hacerle otro favor a cambio, aunque sea pequeñito. ¡Te están vacilando, ñeño! ¡Te están vacilando! ¡Cállate! Creo que no es mala idea. No. Tengo una cena con una hermosa dama. Y como me falta servicio en mi restaurante, creo que el puesto de meseros es suyo. Oiga, ¿qué es lo que se ha creído usted? Gracias, gracias. Gracias, señor Gulliver. Usted tiene un corazón grandísimo, grandísimo. Tía, si es simplemente una cena. Y además, si este tal Gulliver trata de sobrepasarse, entramos Margarita y yo y te decimos: madre, ¿por qué nos abandonaste? Nuestro pobre padre está muriéndose en el hospital con un ataque de callos y quiere verte por última vez. ¿Cierto? No, olvídense. Además, ustedes no saben, niñas, esos prestamistas se las saben todas. Dios. No les consta que yo tenga marido. Claro, terminaremos en el Machángara, a no ser que hasta esta noche me case. O que consigamos un tonto que se haga pasar por mi marido. Ay, no. Perdí mis joyas. Es cierto. ¿Y ahora de dónde vamos a conseguir un tonto? ¡En las páginas amarillas! ¡Que te perdone, Dios! ¡Que te perdone! ¿Cómo así? ¡Buena familia Vargas! No es necesario. ¡Rapidito! Señor Gulliver, le traigo sus cojincitos para... Mire, Vargas, creo que usted quiere ir a parar al Machángara en una pijama de madera, ¿eh? Vamos, para. Le arreglo sus sillas. Bien. ¿Un aperitivo para la dama? Sí, yo quisiera un sobrino. ¿Qué? No, un vino blanco. ¿Cómo no? Enseguida. Esta va a ser una noche inolvidable. Sí, no lo dudo. Buenas noches, ¿qué van a servirse? Un vino vegetariano. Buena elección, si me permite la casa también tenemos una tía loca que come lo mismo. Mire, señora, creo que usted no aprecia su vida, ¿eh? A usted le traigo un menú gigante. ¿Dónde sacaste este servicio, Uli? Deudores, como tú, mi amor. Gente que no cumplió con la financiera, ya pagaré mis cuentas cuando pueda. Como tú, mi amor. ¿Sabes? ¿Eh? Súbitamente tengo un dolor de cabeza. ¿Me debo retirar? No, de ningún modo, por favor. Siéntete cómoda. Porque mira, traje todas tus joyas. ¿Mirarás? ¡Joyas! Y también una más. Con este anillo en tu dedo, te convertirás en mi prometida. Y yo podré besar a la novia. ¡Un momento! Esta señora tiene esposa e hija. Y también marido. ¿Eh? Pero, Mauricha, ¿por qué me dejaste solo, abandonado en la casa, preparando el locro de acelga?
¡Que veniste con otro! ¿Qué? A propósito, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué significa todo esto? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¡Yo! ¡Pero ustedes le tienen miedo a esto! ¡Pero si es un niño! ¡Cuidado, abuelito, se caiga! ¡Ah, no! Usted es el que se pasa todos los semáforos en rojo para que el policía le diga ¡alto! ¡Servicio! ¡Saquen a estos intrusos inmediatamente de mi restaurante! ¡Enseguida! ¡Chao! ¡Estas días! ¡Tía Maura! Cuando lleguemos a la casa, exijo una explicación. Sí, por los uniformes que trae, yo creo que nosotros también deberíamos exigir una explicación. Bueno, déjenme concluir. Con que usted es el pequeño cruel que martiriza a la familia Vargas, a mi querida familia Vargas, ¿no? No me rompo el arroz solo porque no me meto con chiquitos, ¿no? Pero que llame el hermano. Sí, con gusto. Chiquilín. No sabes lo que dices, chaval. Sí, chiquilín, le voy a meter. ¿Cómo? Sácalo de la puerta. ¿Qué más? ¡Es Poncho! ¡Ya te he dicho! ¡Paga tus cuentas, ñaño! Bueno, tengo una cita yo con una esquimala en el Polo Norte. Buenas noches. Creo que ya es hora de que llevemos a nuestros deudores a un largo viaje por las tranquilas aguas del Machangara. ¡Ay, no! ¡Momento! ¡Ay, no le da vergüenza posarse como mocoso! ¡Mamá! ¡Mami, güey! ¡Si me metió en este lío, mami! ¡Mamá! ¡Cállate! Mamá, ¿cuántas veces te he dicho que no te metas en mis negocios? ¿Cómo te puedes hablar de así a tu santa madre? Es que... ¡Chiquilín! ¡Lleva a tu hermano a la guardería de la señorita Toledo! ¡Ahora! ¡Ay, mami! ¡A la guardería, no! ¡Familia! ¡Maura! No, yo soy Acuario, ¿sabes? No. ¡Mamá!